Este drama cautivador del 2009, basado en la novela del mismo nombre escrita por Jordi Picoult, explora los límites del amor de la familia y la ética médica. La trama se centra en la familia Fitzgerald, cuya hija mayor, Kate, sufre de leucemia. Ante la incapacidad de encontrar un donante compatible, sus padres, Sara y Brian, toman una decisión inusual: concebir a su hija Anna a través de una fertilización in vitro para que sea una donante de médula ósea para Kate. La historia se desarrolla a lo largo de varios años, mostrando el impacto emocional y moral que esta decisión tiene en todos los miembros de la familia, hasta que Anna comienza a cuestionar su papel como donante y decide buscar la emancipación médica para tener control sobre su propio cuerpo. Sobre el interés superior del menor, la ética familiar y eutanasia hablaremos hoy con el doctor Andrés Linares. Quédate con nosotros, ya comienza Cultural Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película muy conmovedora que nos lleva a la reflexión, nos habla a hablar sobre el interés superior del menor, sobre el papel que ocupan en la sociedad, sobre la ética. En fin, hay varios temas que nos llevan y que seguramente muchas y muchos de ustedes, al terminar este programa, si no han visto esta película, van a querer estudiarla, conocerla, y para ello me acompaña el día de hoy y poder conocer un poco más de esta película el doctor Andrés Linares Carranza, quien es catedrático en nuestra Facultad de Derecho. Querido doctor Andrés, bienvenido a este su programa Cultura del Derecho. No, bien, muchas gracias por la invitación y la verdad que da mucho gusto estar aquí. Y como tú señalas, es una película, además de conmovedora, como tú lo señalas, de una reflexión enorme. Creo que en cuanto al ámbito familiar, cubre todos los ángulos. Todos los ángulos en las relaciones interpersonales, lo que psicólogos llaman comportamiento relacional. Ajá. ¿Cómo debe de actuar una familia en una integración solidaria, en donde se confronta un problema central, pero que los problemas adyacentes o que circundan con otros miembros los han ido relegando? ¿Cómo focalizan la atención en una de las hijas que padece de leucemia? Sí. Pero se desatienden, por ejemplo, del hijo mayor, que tiene un poco de dislexia y que no se nota o que no lo figuran. Uh-huh. ¿Cómo hace crisis en él una situación emocional? Se aparta de la escuela, anda un poco divagando. Y son muchos, muchos los temas que habría que revisar. Tú lo dices con mucho tino. El primero de ellas, habría que hablar de la ética médica. Sí, platícanos un poco esta parte de... pues sobre quizá a veces se sacrifica esta propia ética médica y haces un tema de ponderación incluso, ¿no? Sí, yo creo que ahí vemos un ejemplo de ponderación entre salvar la vida a alguien y generar una vida nueva condicionada. Y no estoy hablando de la parte conductual, sino de la parte genética. Claro. ¿Hasta dónde el ser humano puede manipular el genoma humano? Porque los padres, en una actitud muy natural, ofrecen su vida para que su hija pueda continuar con vida y que puedan ser ellos los donadores de las células que se requieren en un principio, porque originalmente la leucemia pues genera algunos problemas linfáticos, pero no orgánicos. Claro. Es con el tiempo y esta falta de regulación o irrigación sanguínea va deteriorando otros órganos. Entonces ellos, ante la coyuntura de que no pueden ser los donantes de estas células, como pueden ser los linfocitos, los glóbulos blancos, platicando con el doctor les dice que hay una solución, que es manipular su genoma humano, sus genes, para producir un ser humano a través de la fertilización in vitro. Y aquí, bueno, una técnica de fertilización in vitro sería homóloga, en donde ellos mismos aportan sus células germinales, pero se manipulan genéticamente. Claro. Para que el producto de este nuevo embarazo in vitro, más bien fecundación in vitro y un nuevo embarazo, sea compatible con la hija previa que tiene este problema de leucemia. Entonces, ya el hecho de tomar esta decisión cuesta trabajo. Se ve cómo la madre está empeñada en salvar la vida a su hija. El padre tiene una serie de coyunturas entre hacer lo correcto y hacer lo necesario. Sí. Finalmente aceptan que se haga esta fertilización in vitro y surge un ser humano en donde aparentemente es para proveer de refacciones a su hermana. Esto no es cierto. O sea, yo creo que es un análisis muy, muy equívoco. Lo que sí es cierto es que se ve primero un acto de solidaridad y una salida que tienen los progenitores para salvar la vida de su hija, pero sin ponderar los derechos de la hija que van a ser.
Entonces, en un aspecto de solidaridad familiar, se educan como hermanas, se imbuye esa necesidad de que ella tiene que estar dando las células. Y aquí es donde viene otro tema que coincide entre la decisión o no de haber manipulado el genoma humano de su hija y luego tener sus deberes de crianza. Claro. Porque tienen deber de crianza con una hija y con la otra. Y se apartan de los deberes de la hija, que normalmente llamemos Ana, y confrontan las necesidades de la hija mayor. Uh-huh. Y así pasan muchos años, en donde ella provee primero linfocitos, glóbulos blancos, y llega el momento que tiene que aportar médula ósea, y todo esto va bien. Pero llega el momento en donde tiene que donarle un riñón, y aparentemente la niña menor entra ya en crisis o como que ya no quiere hacerlo. Es como se ve la trama. Sí. Es como se ve la trama. En ese inter, el hijo varón, que es más grande, tiene un problema, decía yo, de dislexia, y nadie se da cuenta. Uh-huh. Y nadie se da cuenta. Todo se cierra alrededor, ¿no? Todo se cierra alrededor de la niña que tiene leucemia, las atenciones, los gastos, todo va así encaminado hacia ella. Y hay otro factor que no se han dado cuenta los padres. Ella está sobreviviendo, no viviendo. Ya no tiene una calidad de vida decorosa, ya su vida no es digna. Porque el mismo problema de la leucemia pues va deteriorando sus órganos, y esto se debe a un caso extraordinario, porque normalmente los médicos diagnostican en estos pacientes de 4 a 5 años de vida y ya alcanzó los 15 años. Entonces han sido 10 años en donde le prolongaron la vida. Y la pregunta es, uno, artificialmente o bien de manera natural a través de la manipulación genómica. Eso es una reflexión. Claro. O sea, aquí no fue el destino, sino fue una decisión de los padres, más la manipulación médica, la atención del médico, que le prolongan la vida, que yo creo que en los últimos 5 años ya no con una calidad de vida digna. Y viene otro tema que no habíamos tocado al inicio de esta charla. Ya te acuerdas que desde hace unos 20, 25 años se ha tocado el tema del derecho a morir dignamente. Sí, el derecho a la vida digna, muerte digna, ¿no? Así es, que va más allá de lo que puede ser la eutanasia. Porque aquí no es asistirla para que muera. Sí. No hay que pedirle a alguien que me deje morir, sino simplemente que de manera natural, con una forma de vivir digna, pueda también morirme dignamente. Pero como ambas son menores de edad, quien toma las decisiones es su madre. Y entonces viene otro planteamiento. ¿Cuáles son los deberes de los que ejercemos patria potestad? ¿Cuáles son esos deberes, mi querido doctor? Es bien importante, porque creo que aquí tenemos una tradición romanística en donde los que ejercen patria potestad se sienten dueños de sus hijos, y no es así. El ejercicio de la patria potestad es una institución protectora que tiene por objeto proteger la persona y los bienes de los hijos menores de edad. Estamos muy acostumbrados a que los que ejercen patria potestad toman decisiones por los hijos. Sí, en un adultocentrismo, ¿no? Así es, y yo creo que eso no debe ser así, sino tú comentabas algo que sí es importante, y yo creo que no hemos dimensionado adecuadamente el interés superior del menor. El interés superior del menor no es ponderar en momento de juicios, crisis, quién es mejor o quién es peor, sino que el interés superior del menor se da desde que nace. Cuando nuestra ley dice que el ser humano entra bajo la protección de la ley desde su existencia, desde que el menor o los seres humanos están gestando, desde ahí están bajo la protección del derecho. Sin embargo, no son personas hasta que no nacen, sí, y que nacen viables. Pero una vez que nace viable un ser humano durante su lactancia y primera infancia, pues debe protegérsele en todo su entorno. Y creo que aquí a la hija mayor se le protegió bastante bien, se le atendió bastante bien. Cuando viene una segunda hija, empieza ya a disfuncionar esto, porque el hecho que la sometan a tratamientos médicos para que pueda donar, por ejemplo, la médula ósea, ya le está provocando daño o sufrimiento, por lo menos, a la hija menor. Claro, aquí hay varias preguntas que salen de pronto. Imaginar si la decisión que toma Ana es la correcta desde una perspectiva, pero también me gustaría hasta dónde están los límites de la autonomía de los niños, ¿no? O sea, en esta parte que usted decía, que en esta posibilidad de tomar decisiones, ningún derecho es absoluto, todos los derechos tienen límites. ¿Cuál es el límite de esta decisión de los niños al momento de tomar esas decisiones, y específicamente incluso cuando Ana toma esta decisión, ¿no? Me gustaría referirme al artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que establece en términos generales que los niños deben ser escuchados por todas las autoridades administrativas o judiciales. Y ahí nos quedamos.
Y no, dice, deben ser escuchados atendiendo a su edad y circunstancias personales. Otro error que cometemos en general es que todo menor de 18 años no tiene plena capacidad de ejercicio. Uh-huh. Esto tampoco es cierto. La misma ley establece que los menores después de los 12 o 14 años tienen capacidad de manifestarse. En nuestro Código Civil para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, el menor de 14 años puede pedirle cuentas a sus padres. El menor desde los 16 años puede proponer tutor o rechazar o negarse un tutor que se le asigne si no está de acuerdo con esa designación. Uh-huh. En el desempeño de la tutela y en el ejercicio de la patria potestad, después de los 16 años hay que consultar a los hijos o al pupilo para tomar decisiones trascendentales. Los menores que adquieren producto, que adquieren bienes como producto de su trabajo, respecto a ellos se les considera emancipados. Uh-huh. Esos bienes les pertenecen en administración, propiedad y usufructo. Y son excepciones que cotidianamente, ajá, no manejamos. ¿A dónde quiero yo llegar? Que tampoco podemos tasar en los 10, 12 o 14 años la facultad de manifestarse, sino que va a atender a su desarrollo psicoemocional. Yo considero que en la lactancia y primera infancia, por situaciones naturales y biológicas, difícilmente un menor podrá manifestarse, pero ya es tiempo de considerar sus conductas, sus necesidades. Uh-huh. Yo creo que después de los 10, 11 años, cuando entran a la adolescencia y que han dejado ya su desarrollo psíquico y elemental para entrar ya en un análisis secundario, en donde ya pueden valorar y aprender valores e interactuar, uh-huh, es cuando tenemos que escucharlos. Uno de los problemas que vemos en la película, que es el aspecto legal, sí, cuando el abogado acepta el caso y plantea un término que a todos nos brinca siendo juristas, una emancipación médica. O sea, como que esa calificación, la misma madre que es abogada, lo rechaza y dice, espérame, en nuestra legislación eso no existe. Y creo que en la de México tampoco, porque se cree que la emancipación es la salida del ejercicio de patria potestad, uh-huh, que aparentemente sí, pero aún aquellos que se emancipan o se emancipaban, porque ahora tenemos dos factores que tampoco hemos considerado adecuadamente. El primero de ellos, hasta 1970, la mayor edad era a los 21. Y entonces, alguna persona después de los 18 podía pedir al juez que lo emancipara sin casarse. Y otra causa de emancipación era el matrimonio. El matrimonio se podía celebrar cuando los seres humanos tenían edad nubil, 14 para las mujeres, 16 para los varones. Entonces, una mujer casada o un varón casado después de los 16 años se les consideraba emancipados. Sin embargo, en todos los casos, requerían un permiso especial para enajenar bienes o para comparecer a juicio o un tutor. Entonces, una emancipación absoluta nunca ha existido. Y las emancipaciones, el calificarlas o limitarlas, es parte del ingenio que puede hacer el abogado. Y este es el ejemplo. Sí, sí, sí. Cuando él habla de una emancipación médica, dice que tratándose de su cuerpo, de su persona, si tiene esa capacidad, tendrá que consultársele a ella. Milagros, vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos para platicar de esta interesante película y sobre todo en estas reflexiones del interés superior menor, de muchos temas que a veces desconocemos y el papel tan relevante de la familia y el papel incluso de los niños. No se vayan, regresamos. El horizonte del silencio es la verdad más honesta de la humanidad. Todo aquel que ostenta la condición carnal sabe que el mundo se nos es dado por un instante, casi un suspiro. Por ello, es que puede afirmarse que la muerte es la expresión más real y verdadera de la democracia. La película Mar Adentro nos narra una desgarradora historia, la cual pone en la mesa el dilema de la decisión única y personal de darle continuidad a la propia vida. Esto nos obliga a pensar en las personas que, por razones especiales, surgen de un lazo social distinto que aquellos que no tienen las mismas condiciones. El debate que hoy en día nos acomete es el de la eutanasia, el cual nos pregunta por la libre decisión y la autodeterminación de las personas para decidir el destino de su existir.
La historia de Ramón nos obliga a confrontarnos con los infortunios de algunas decisiones y la tenacidad que el espíritu humano tiene para alcanzar sus cometidos. Por otro lado, también nos enseña que hay posibilidad de establecer lazos empáticos que en primera instancia parecieran contrarias a los valores que la sociedad busca salvaguardar, pero que nos muestra que las excepciones son la regla. Estamos de regreso en Cultura al Derecho, platicando sobre esta película, La Decisión Más Difícil, y nos acompaña el doctor Andrés Linares Carranza, con quien ya abordamos una serie de temas, sobre todo la parte de la infancia. Y en esa, en ese papel que abordan el tema de los niños y en esta toma de decisiones que en un momento tienen y frente a demandar a sus padres, ¿no? Esta coincidencia de poder demandar a los padres. ¿Es posible esto, pensándolo en un tema incluso en México? Sí, yo creo que sí, mira. Tenemos dos casos. El Código Civil de la Ciudad de México tiene un precepto que se repite en todos. Uh-huh. Y dice que cuando los padres no administren bien sus bienes de los menores, las personas interesadas e incluso el propio menor, si tiene más de 14 años, puede acudir ante el juez. Uh-huh. Tal vez en un guión de película, diría yo, que llega un juez, un menor con un juez, pues no sabe, no va a ir a la oficina de partes común, elige cualquiera de los 42 jueces, se presenta, toca la puerta y dice: señor juez, mis padres están malversando mi dinero o no están administrando bien mis bienes. Uh-huh. ¿Qué es lo que tendría que hacer ese juez? Bueno, pues tomar una comparecencia y luego, haciendo armonía con nuestro sistema jurídico, yo siendo juez lo que haría es tomar su comparecencia, nombrarle un tutor especial y mandar llamar a los padres a una audiencia sin iniciar proceso alguno. Y tal vez resolverlo conciliatoriamente. Uh-huh. Pero si no se pudiera, entonces el tutor tendría que representar al menor y demandar la acción correspondiente. El mismo Código Civil dice que cuando los que ejercen patria potestad tienen intereses opuestos con alguno o sus hijos, se le tendrá que nombrar un tutor especial. Entonces, sí existe esa posibilidad. Si nosotros regresamos un poco a la película, vemos cómo la niña ve un abogado que tiene publicidad y decide ir a contratarlo. Este abogado, por lo interesante del caso y porque no se ve al inicio de la película, sino con posterioridad, padece de epilepsia. Uh-huh. Y él sabe cuál es este tipo de condición. Y incluso él tiene un perro de compañía que no nos damos cuenta, sino hasta más adelante, cuando el perro empieza a alertar, es que empieza a sentir ya los síntomas de un ataque de epilepsia. Uh-huh. Y para eso es el perro. Uh-huh. O sea, él tiene una asistencia a través de un perro. En el caso de la niña que tiene leucemia, tiene asistencia a través del grupo familiar, pero ella misma se empieza a sentir ya menoscabada en su calidad de vida y es ella la que le pide a la hermana menor que demande a los padres. Uh-huh. O sea, la idea de mandar a los padres y negarse a donar el riñón no fue idea de la hermana menor, sino la idea fue de la hermana mayor, que está enferma y que siente que ya no tiene una calidad de vida digna. Claro. Y entonces acude con el abogado y el abogado empieza a buscar la manera de ejercitar la acción, y conforme al sistema anglosajón, él se hace representante de la niña, toma su declaración por escrito, y bueno, sí tenemos un sistema distinto, pero en un sistema latino como el que tenemos en México, sí es posible. ¿Cuál sería el conducto en la Ciudad de México o incluso en el país? Hoy tenemos un organismo que se llama Procuraduría General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Estos procuradores, que también se reproducen en cada entidad federativa, deben representar a los hijos. Uh-huh. O a cualquier persona menor de edad. También nuestro Código Civil dice que cuando los que ejercen la patria potestad no cumplen con sus deberes, el Ministerio Público deberá ejercer las acciones correspondientes. Tenemos la figura del Ministerio Público y el Procurador de la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que son dos entes públicos que deben representar a los menores en situaciones como esta. Y en el caso también de México, la Ley General de Salud no permite el trasplante de órganos de menores, excepto de la médula ósea. ¿Qué hubiera hecho el doctor Andrés Linares Carranza como juzgador? ¿Qué hubiera hecho el doctor Andrés Linares Carranza como abogado? Y quizás si algún estudiante o algún abogado que usted formó le preguntara cómo se tiene que tratar este asunto, ¿usted qué línea le hubiera dado en torno a todo este caso que se presenta? Considero que la actitud de la juez es asertiva, porque si ves la película, lo primero que es cuestionan a la juez porque tiene un problema de carácter personal. Sin embargo, hace tres cosas importantes. La primera, manda llamar a los abogados. En este caso, la madre, que es abogada, decide llevar la defensa, lo que tampoco no es muy recomendable,
pero así se da en la película. Entonces platica la juez con ella como parte demandada y como abogada, y platica con el abogado y trata de llevar esto hacia un arreglo y no lo consigue. Después decide hablar con la menor actora, que es la verdaderamente la que está demandando. Es algo que nos regula la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y en donde no tenemos que hacer ningún protocolo que no sea hablar con ella en un lenguaje cotidiano, en un ambiente propicio, no en el estrado, sino en la oficina de la juez, en un sistema distinto. Nosotros en la Ciudad de México, y yo creo que algunos estados que tienen ya jueces orales, tenemos un área un poco más amable, en donde hacemos las entrevistas con los menores, pero nosotros hacemos la entrevista con los menores hijos de familia. Y aquí la entrevista fue con la parte actora. Y algo también muy importante que yo también hubiese hecho es salir de mi oficina e ir con la persona verdaderamente interesada. Porque tenemos la parte actora, que es la niña, la que iba a donar el órgano, y la receptora del órgano, que no estaba figurando en el juicio. O sea, nadie la tomó en cuenta, excepto la juez. Faltaba esa... Así, aquí la tercera interesada, o a quien estaba afectando este juicio, era ella. Y la juez salió. Nosotros en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tenemos un precepto en nuestro Código de Procedimientos Civiles que dice que el juez puede cerciorarse personalmente de los hechos. Yo lo hice siendo juez. Entonces, esta conducta que hace la juez me parece muy compatible. Haber hablado con los jueces, haber hablado con la niña actora y haber hablado con la tercera interesada. ¿Alguna reflexión, mi querido doctor Andrés Díaz Carranza? ¿Algunas series quizá para concluir? Para los juzgadores, que veamos a los niños como niños, no personas minusválidas, no niños que no saben o no pueden. O sea, el niño es niño, pero no tiene una capacidad disminuida. Creo que las circunstancias y particulares del niño siempre se tiene que tomar en cuenta. Cuando vemos un problema de custodia, los más perjudicados son ellos. A quienes debemos escucharlos son a ellos. Entonces, el primer mensaje es que cuando hablamos de derechos de niños, tenemos que entender a los niños como sujetos, como personas. La segunda, que yo creo que es muy importante para quienes ejercemos patria potestad, siempre veamos el continente de la familia, no de un miembro de la familia. Ni exigirle a uno más que a otro. Aquí creo que cuando el padre toma al final una decisión que contrapone a la de la madre, porque la niña quiere ir a la playa, lo que médicamente no es recomendable, le pide opinión al médico y le dice, pues ya está desahuciada, lo mejor es que si ella quiere que lo haga, y contra la voluntad de la madre se lleva a la niña a la playa. Y hay otra parte de la película donde también nos damos cuenta que la niña que demanda se va un tiempo al trabajo con el padre para disminuir la presión. Entonces yo creo que esa sería la segunda reflexión. Y cuando somos abogados, que eso creo que es muy importante también, no pensemos en nuestro cliente padre o madre. Pensemos en nuestro cliente en su carácter de padre con sus hijos, o en su carácter de madre con sus hijos, porque los abogados postulantes que patrocinan asuntos familiares, y fíjate que cambio la palabra defienden, no es una acción penal. En materia familiar debemos de tratar actor y demandado. Tendríamos que atender al padre o la madre peticionaria y quien tiene que contestar la petición. Porque no debe ser una confrontación. Si bien es cierto que procesalmente tengo actor contra demandado, realmente tengo un grupo familiar. Y lo que yo vaya a proponer como actor o demandado no solamente beneficiará o perjudicará a mi cliente, sino a su grupo familiar. Claro. Querido doctor Andrés Linares Caranza, ha sido un privilegio tenerlo aquí, escucharlo y aprender de este tema tan, tan interesante. No, pues falta mucho todavía, pero no dejen de ver la película, piensen y ubíquense qué haríamos nosotros como padres y qué pensaríamos nosotros como hijos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM. Hemos cumplido 7 años y esperamos seguir contando con su presencia. Pero por lo pronto, que tengan buen día.